Bienvenidos Pixel Sarva aquí con ustedes en un episodio más de Genshin Impact. Y así como entramos al patch, la neta es que tuvimos muchísima suerte. Así que ahora vamos a aprovechar para probar este personaje antes de iniciar con todo el modo historia. Recordemos que en la guía de eventos vamos a tener presentes tres cosas importantes, como el evento del príncipe de la caliza y el dragón, que básicamente se desata realizando la misión legendaria del nuevo personaje, alineación astral que tiene que ver con el corredor del abismo, y nuevas sensaciones que nos permitirá probar a Albedo, a Fischl, a Sakarosa y a Bennett, recibiendo una recompensa por cada uno de ellos. Así que primero que nada, vamos a probar al nuevo personaje de 5 estrellas y vamos a leer la descripción del personaje. Albedo puede proporcionar un gran apoyo al equipo. Su habilidad elemental crea una isotoma solar en el suelo. Mantén pulsado para determinar el lugar donde se creará la isotoma. Cuando un personaje está encima de la isotoma, esta crea una plataforma cristalizada que lo eleva. Cuando un personaje ataca a los enemigos en el área de la isotoma, se produce una flor fugaz explosiva que inflige daño geo a los enemigos en el ADE. La habilidad definitiva de Albedo inflige daño geo en el ADE delante de él. Si hay una isotoma solar cerca, la habilidad definitiva crea una flor de la muerte en su interior, que explota y ataca a los enemigos. Suena interesante, vamos a ver, Pixels. Ok, isotoma. Pues ahí estamos atacando. Ah, esa fue la flor de la muerte. Porque si nos paramos aquí adelante, creo que me puedo subir aquí, ¿no? ¡Huépala! Ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a sacar una nueva isotoma. ¡Wow! ¡Qué chulada, eh! Que nos ayude a derretirla. ¿Cada cuánto sale esto? Cuidado, cuidado. Me gusta su modo de pelea. Aunque realmente no sé qué tan poderoso puede llegar a ser. Ya se había hablado que la gente prefería mil veces a Ganyu que a Albedo. Pero bueno, también luego los personajes dan sus sorpresas y evidentemente si se queda corto, también es probable que puedan hacerle una modificación o un patch. Vamos a tirar este escudito de una vez. Ahí está. Desafío actual completo. Puedes salir del escenario para recoger las recompensas. Como ya lo vimos, Pixels, Albedo es un usuario de espada. Realmente algo que le da muchísimo poder a él es la defensa. Vamos a leer su constelación. Flor del Edén, constelación nivel 1. Cuando explota una flor fugaz de abiogénesis isotoma solar, creada por Albedo, este recupera 1.2 de energía elemental. Eón fanerozoico. Al explotar las flores fugaces de abiogénesis, isotoma solar, otorgan Albedo aritmética fatídica durante 30 segundos. Cada acumulación de aritmética fatídica aumenta el daño de Albedo en una cantidad igual al 30% de su defensa, ojo. Y esta puede acumularse un máximo de 4 veces. Creación de marea tectónica consume la aritmética fatídica eliminando todas sus acumulaciones y aumentando el daño infligido por las explosiones de creación, marea tectónica y de las flores de la muerte. Gracia de Helios. Aumenta el nivel de la habilidad de abiogénesis isotoma solar más 3. Puede ser aumentado hasta el nivel 15. Caída divina. Si los personajes en uso están en el área de la isotoma solar, aumenta en un 30% el daño de sus ataques descendientes. Ese está medio X, a menos que obviamente se suban a la plataforma. Marea del Ádico. Aumenta el nivel de la habilidad de creación, marea tectónica más 3. Puede ser aumentado hasta nivel 15. Y por último, Tierra Purificadora. Aumenta en un 17% el daño de los personajes en uso si estos están en el área de la isotoma solar y bajo la protección de un escudo creado mediante cristalización. Aquí podemos ver sus diferentes talentos. Tendríamos el ataque normal, realiza hasta 5 ataques rápidos. Abiogénesis isotoma solar. Cuando los enemigos situados en el centro del área de la isotoma solar reciben daño, esta se convertirá en una flor fugaz, abriéndose e infligiendo daño geo en el área de efecto. Y este daño será proporcional a la defensa de Albedo. Solamente se puede crear una flor fugaz cada 2 segundos. Cuando un personaje se sitúa sobre la isotoma solar, el poder de Geo se concentrará para formar una plataforma cristalizada
de cierta altura sobre la que se podrán mantener los personajes. Solo puede existir a la vez una isotoma creada por Albedo. La isotoma solar se considera una creación geo. Creación marea tectónica. Albedo ordena a sus cristales geo que exploten lanzándolos al frente e infligiendo daño geo en el, en el área de efecto. Si en el campo de batalla ya hay una isotoma solar creada por Albedo, va a crear 7 flores de la muerte dentro del área de la isotoma, provocando una violenta explosión que inflige daño geo en el área de efecto. El daño causado por la explosión y las flores de la muerte no creará una flor fugaz. Fuerza Caliza aumenta en un 25% el daño infligido por la flor fugaz de Abiogénesis Isotoma Solar contra enemigos con menos del 50% de vida. Sabiduría del Homúnculo. Creación Marea Tectónica aumenta en 125 puntos la maestría elemental de los personajes del equipo cercano durante 10 segundos. Y la habilidad especial o la habilidad pasiva que tiene este personaje se llama Genio de la Alquimia. Al crear materiales de ascensión de arma, hay una probabilidad del 10% de recibir el doble. Vaya, esto me gusta. Así que Pixels, es momento de explorar este nuevo patch. Espero que hayan disfrutado de esta información. No olviden dejarme sus comentarios, darle like y suscribirte al canal si te gustó. Y nos vemos en la siguiente.